Bueno, ba, eskerrik asko etortzia gaitxik, ezer baino lehen de lagunak nire lankideak presentauko dutzuet, ez dago behar askori, baina bueno, errepasatziarren. Carlos Ola Etxea, Engordailu da Museoetako Zerbitzu Burua, eta Juantxo Aranburu, Arasi enpresako arduraduna, aikain berri gestionatzen daben enpresa bueno, bertako hain zuzen be. Inoiz elkartu izan gara urte honetan zehar, Ekainberriko 10. urteurrenaren bueltan antolatutako ekimenen berri emoteko. Gogoratuko dozue, zelan izan zen H-Europe-neko mitina, oindela, bueno, azte santu martxuan izan zala, bai, orduan bildu zirala zestuan, eta bueno, Gipuzkoan, arte labarretako Europan dausen erakunderik importantienak, guria be esautu, eta gurekin bueno, hainbat proiektu bebai martxan jarri aurretik jarritza zeuazenak aurkesteko, eta bide horretan jarraitzeko, domekan igandian, ez da? Jasoko da Zuloaga plazan dagoan erakusketa, eta badare beste plan batzuk be, urtia ospatzen jarraitzeko, Juantxok azalduko ditxuana. Ni bakarrik 10 urte bete douz, bere momentuan erakunde honek erabaki handi eta importante bat hartu zebalako, eta bueno, nahuan postutik ba, eskerrak emotia alako erabakixa hartu zebenei. Antolatzen dihar dugun kongresu horretan, esalduko da nola, bueno, nola inzan eta nola kudeatu zan eta nola bideratu zan Ekain berri, eta ostian zelan sortu izan diran bestelako proiektuak bueno, ba, filosofia eta metodologia edo sistema berdina erabiliz. Hori guretako be posgarri xa. Jakitxia bueno, ba, bere momentuan seguruenik arriskutsua edo bueno, behintzate zera, valentiakin hartutako erabakixak bueno, zera, zientifikoen onerpena eta publikoaren txalua da jaso izan da bela, bueno, ba, importantia guretzat, eta hori be nahi dugu aztertu, sakondu, eta esan bezala ba, lau, beste iruko basulo hoiekin be bai, bueno, harreman hori estutu, eta elkarrekin jardun. Itzultzen da? Bai, itzultzen da. Ah, bale, venga, ba. Orduan, eskerrik asko eta Carlosek explikauko dugu. Bueno, egun onden hoy. Bueno, yo voy a destacar un poco la importancia de la presencia, sobre todo de las cuatro réplicas que hay en este momento en Europa, las más importantes, ¿no? Lo que queremos destacar con este congreso, bueno, primero es afianzar las relaciones internacionales de Ekainberri con estas otras tres réplicas principales, que son la de Altamira, la de Chauvet y la de Lascaux, y luego pues analizar en cada una de ellas un poco el proceso que se ha llevado. Es muy importante para nosotros que Lascaux y Chauvet hayan realizado réplicas en los últimos años, ¿no? En el año 2016 y en el año 2017, si no me equivoco. Se ha hecho unas inversiones muy potentes por parte tanto de los consejos regionales de Dordogne y de Ardèche, como por parte del Estado francés, y se le ha dado realmente una importancia grande a esta proyección de la cultura en estos equipamientos museísticos. Si había alguna duda en su momento de que, por ejemplo, el hacer una réplica física de una cueva sea pues, un gasto exorbitado o algo fuera de lo que a veces está más de moda ahora, que son las réplicas virtuales y las visitas en 3D a través del ordenador, etc. Nosotros hemos visto confirmada la apuesta por Ekainberri a través de estos dos grandes equipamientos, que son Chauvet y Lascaux. Y luego, lo que quiero destacar, bueno, como director del curso, es que estas cuatro cuevas son cuatro de las cuevas más importantes, las originales, en cuanto a arte parietal. Chauvet fue un bombazo en cuanto a su descubrimiento, porque demostró que desde los inicios del arte del Homo sapiens, desde la época auriñaciense, ya existían unos artistas capaces de representar no solamente con lo que es la naturaleza con un acierto y una precisión exquisita, sino incluso símbolos de movimiento, cosas cercanas al cine, ¿no? Con repetición de imágenes, etcétera.
Y luego Lascaux, es que es uno de los primeros grandes descubrimientos, el hecho de que se haya reproducido estaba directamente relacionado con la percepción del desastre que se estaba produciendo dentro de la cueva por la exageración de las visitas. Altamira también es un hecho similar. Entonces, estos equipamientos museísticos, a la vez que representan las mejores representaciones, las mejores, digamos, obras de arte parietal del Homo sapiens, del Paleolítico superior, a la vez están cumpliendo una función de protección del patrimonio, porque se cierran las cuevas originales y al público en general se le da a conocer una experiencia dentro de estas réplicas o facsímiles, copias exactas en las cuales hemos ido evolucionando y las últimas pues han adaptado a lo que es su discurso museístico, pues ya las tecnologías más punteras, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería destacar. Las cuatro, digamos, copias exactas mejores que hay en Europa se van a reunir y van a intercambiar todas sus experiencias, tanto de gestión como de evolución. Pues Lascaux ha tenido varias réplicas y ver cómo han ido evolucionando estas mismas y cómo, pues eso, el último caso en Chauvet, cómo se ha cerrado una cueva que es maravillosa, pero que no la va a poder visitar la gente, porque si no se estropearía, y se da esta opción al público en general para visitarlas. Juanjo, bueno. Bueno, muchas gracias por asistir, ¿no? Son 10 años desde que se abrió Canberra, ¿no? Y evidentemente, como decía Carlos, pues siempre había una cuestión que solo la aclara el futuro, que si va a ser válida o incluso cómo va a envejecer, ¿no? Tenemos exposiciones temporales que duran meses y en este caso estamos ante una cueva que está presente durante 10 años y que va a estar presente durante otros muchos, ¿no? En este recorrido de los 10 años, en el año 2 más o menos, tuvimos la visita de los representantes de estas cuevas, ¿no? No, ellos ya habían hecho el descubrimiento y querían ver un poquito cómo era Canberra para ver si esas réplicas podían valer como elemento divulgador de esas pinturas y, como bien decía Carlos, también de conservación, ¿no? Dice que esas visitas que le debemos a la sociedad para que conozcan este patrimonio, pues que no perjudicasen, ¿no? Entonces ellos, cuando vinieron a conocer nuestra réplica, se encontraron con una réplica diferente a lo que estaba, y como ha citado Carlos, había dos anteriores, una era Lascaux y otra era Altamira, en el que, digamos, que se replicaban las pinturas, pero no las sensaciones de la propia cueva, ¿no? Que era la peculiaridad que añadía a todo esto de Canberra y que era la novedad en toda la museografía, en el que bien sabéis que se entra a oscuras, está replicada también la humedad, la temperatura, los sonidos, más allá de la propia pintura, ¿no? Esta apuesta por las sensaciones yo creo que ha sido confirmada por los siguientes proyectos que han desarrollado estos dos, vamos a decir, tótems absolutos de lo que es la pintura rupestre, en el caso de Lascaux y de Chauvet, porque son dos proyectos grandísimos, casi proyectos de país, en el que los presupuestos son altísimos, y nos consta que ellos, el proyecto original que tenían respecto a esa réplica que iban a hacer, se vio alterada por la experiencia que vivieron en Canberra, en el sentido de que ellos añadieron también esa sensación y esa visita sensacional, digamos, de la réplica de los sonidos, de la luz o de las humedades, para sus propias réplicas también, ¿no? Y ellos, yo entiendo que cuando vengan a contar lo que es la museografía o la museología que tengan, estas dos, evidentemente, en su camino, Canberra es un referente que ha marcado un poquito esta línea de las réplicas de hacia dónde van, ¿no? Son 10 años desde que se inició aquello y, como os decía, en el año 2 más o menos nos recibimos esa visita, y luego cuando vimos los proyectos nacer, vimos de alguna manera una evolución de Canberra, pues en un tamaño, vamos a decir, más grande, ¿no? En este caso, para haceros una idea, son proyectos de 100 millones de euros, ¿no? Realmente son proyectos inmensos y proyectos de país, cuando digo ya del Estado francés. Para nosotros en estos 10 años, el recorrido ha sido muy, muy fructífero a partir de las visitas, pero más allá de las sensaciones que hemos recibido de los visitantes, y estábamos en este 10º aniversario pues intentando devolver un poquito todo lo que hemos recibido, ¿no? Y tenemos un programa que estamos desarrollando a lo largo del año y que ahora mismo, dentro de esta propia cita, que esta va a ser el 20 de julio en Cestona, lo hemos querido hacer para de alguna manera también devolver a ese territorio eso que estamos mandando hacia afuera, y que los de fuera también vengan a Cestona a explicar
a toda Euskadi y a toda la comunidad científica que se va a aproximar para ver estos, cómo funciona. También tenemos otros dos hechos. Uno, lo que es la Plaza Zuloaga, la exposición, como ha dicho María José, de la Ice Age Europe Now, esa exposición externa que tenemos colocada en la Plaza Zuloaga y que es de la propia red Ice Age, que va a ir itinerando y que quería subrayar que hasta este domingo es la última fecha en la que se puede visitar, ¿no? Como adelanto, estamos muy contentos de cómo lo está recibiendo la gente y estamos realizando también visitas guiadas que son, vamos a decir, muy utilizadas por la gente y estamos viendo que también en la calle y a la gente de la calle podemos darle mensajes apropiados hoy en día y aprovechables, ¿no? Como os citaba también en aquella inauguración, tales como relacionadas con el medio ambiente o con las migraciones o con otra serie de problemáticas que Europa pueda tener hoy en día, que es lo que busca, como os decía, hasta el domingo. Y como decía María José, el lunes lo desmontamos y seguirá su camino, ¿no? Y por otro lado, también nos quería adelantar que el día 23 de junio celebramos el Ecainfest. Ecainfest que ya llevamos años haciendo y haciéndolo conjuntamente con una serie de asociaciones y ayuntamiento de Cestona y digamos, la gente del lugar de hacer un Puertas Abiertas en Cestona, que es un poco la base del programa, que ya os haremos llegar más en detalle. Entiendo que la próxima semana ya con el programa en detalle, pero que es una invitación para que ese día 23 todos se aproximen a Cestona y al Valle de Sastarrain, tanto Ecainberri como Lili, así como otra serie de actuaciones y talleres que vamos a tener abiertos para todo el público el día 23 de junio. Bueno, y evidentemente acabaremos con, siendo víspera de San Juan, con la fogata que nos uniremos al programa de Cestona, con esa hoguera que también tiene mucha relación con lo nuestro, ¿no? Con lo que es el fuego. Y un poquito hasta aquí. Bueno, esa caldera Evina iba de suelo. Bueno, decir que la réplica se construyó en Alfaarte, que también tener esa tecnología en el territorio es importante. Una empresa que hace 10 años. Bueno, la parte que son pinturas se hizo en Montiñac, en un taller que ya ha desaparecido, pero que ha dado lugar a los dos talleres que han hecho Lascaux y Chauvet. O sea, el taller de Renaud Sanson es el que hizo la parte de las pinturas de Caín y el resto lo hizo Alfaarte. O sea, todo lo que es la escenografía donde no hay pinturas lo hizo Alfaarte. Y ahora cuando han hecho Lascaux 4 y Chauvet, los talleres están en Montignac, los dos son dos talleres surgidos de este que hizo Ecainberri. La réplica de Altamira es la que es diferente, porque ya se hizo todo bueno, con tecnología española y la hicieron desde empresas españolas y ahí no participo para nada en los talleres de Montignac. Pero los otros tres tienen alguna relación en ese sentido. Las tres réplicas, lo que es la reproducción de las pinturas, se ha hecho en Montignac, en el mismo sitio, que es el sitio donde está Lascaux. Y han surgido dos equipos del que hizo Ecainberri, que uno ha hecho Chauvet y el otro ha hecho Lascaux 4. Y luego Lascaux tiene otra réplica que es itinerante, que en realidad son los grandes paneles con las pinturas, que ahora mismo me parece que está en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ha viajado por Asia, ha estado moviéndose por todo el mundo. En realidad han hecho tres réplicas. Hicieron Lascaux 2, que es la primera que hicieron, que se hizo con una especie de hormigón, mortero, cemento, que era la tecnología que había entonces, y llegó a sufrir tanto por los autobuses que aparcaban en el parking que había alrededor y tal, que se empezó a estropear también la copia. La original estaba muy estropeada por las visitas, la copia se empezó a estropear, y ahora han hecho Lascaux 4 ya con la última tecnología. Pero bueno, les ha costado mucho decidirse, pues porque ya tenían una réplica que se había estropeado, tenían otra réplica itinerante por el mundo y han hecho esta otra, que ha tenido el primer año, bueno, de como unos 400.000 visitantes. Ya lleva más de 1 millón de visitantes desde que se abrió en 2016, sí. Es una cosa increíble. Sí, unas medidas un poco diferentes a las nuestras, ¿no? Hay últimamente una especie de boom. Con el tema de las pinturas rupestres aparecen en el territorio, no voy a decir constantemente, pero bastante a menudo grabados, pinturas. ¿En qué medida Ecainberri ha ayudado a consolidar o a que se produzca este boom también en algún lugar en estos 10 años? Sería muy, muy fácil autoatribuirnos una serie de méritos
para ello, ¿no? Pero con toda la sinceridad del mundo, yo creo que es muy importante tener una plaza donde enseñar esos descubrimientos. Hay que cerrar el círculo. Evidentemente que para buscar y para encontrar hay que buscar, y en ese caso en el territorio ha habido una serie de mejoras técnicas, vamos a decir, que han servido para la detección de esos grabados o esas pinturas con mayor facilidad, vamos a decir, en paneles que antes igual no se podían ver o no eran capaces de verlos. Pero yo creo que por mi parte, bueno, ya Carlos ya ampliará más esa parte, pero yo creo que es muy importante contar con Ekainberri y esa presencia internacional también para que esta serie de hallazgos lleguen hasta esa ciudadanía y también esos que lo están buscando y estos los que lo estén investigando también puedan tener, uno, una cobertura social, pero indudablemente también una cobertura administrativa, económica, para que estas investigaciones puedan continuar, ¿no? Cuando se investiga se halla, y cuando se halla hay que mostrarlo y hay que hacérselo llegar a la sociedad para que también nos apoye en los futuros descubrimientos, ¿no? Evidentemente, yo creo que en ese círculo nosotros desde Ekainberri sí tenemos algo que decir, pero le paso la palabra a Carlos porque también hay otros protagonistas, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay varios factores, ¿no? Sobre todo también que se ha intentado educar a los espeleólogos para que tuvieran una visión más de arqueólogo, más para poder ver los grabados que son dificilísimos de ver en las paredes de las cuevas. Y para que atiendan un poco a las paredes, a los rastros que podemos seguir de lo que son los grabados y las pinturas, que han aparecido muchas menos pinturas que grabados, y debido a eso se han encontrado. Pero bueno, dentro de eso también todo lo que se ha hecho de divulgación del arte parietal conocido hasta ahora ha ayudado a eso, a que los espeleólogos mismos se vayan formando. No son los espeleólogos, es la sociedad en general, porque en Ekainberri también tenemos pues un 30% que son visitas escolares, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso conciencia de alguna forma a la sociedad, ¿no? de que pueda haber más descubrimientos, ¿no? ¿Cuántos visitantes tiene Ekainberri al año? 34.000, o algo así andamos en el año 17. Sí. Respecto a los visitantes, Ekainberri tiene una peculiaridad respecto a otros museos, ¿no? Porque es que casi desde que abrimos casi nos mantenemos, ¿no? en los números, ¿no? Y esto que pueda parecer sencillo, pues cuando estamos hablando de una oferta, evidentemente que la renovamos y tal, pero estamos hablando de una réplica, que es la misma, o sea, las pinturas y los caballos son los mismos. Nosotros no tenemos una temporada nueva y le pintamos tres caballos nuevos, ni descubrimos nuevos grabados, ¿no? Cosa que en otros museos, como una exposición temporal, con el cambio de la propia colección propia, también puedes lograr una novedad en la oferta. Nosotros buscamos en otras líneas, ¿no? Esas novedades, pero realmente es una peculiaridad o una dificultad, según como lo enfoquemos, ¿no? Respecto a los visitantes, también decir que eso están muy repartidos a lo largo del año constantemente. O sea, nosotros no somos, evidentemente también somos un equipamiento turístico, pero también somos un equipamiento cultural. Y como decía Carlos, nuestro trabajo con los escolares o con ese entorno cercano nuestro se nota a lo largo del año, porque el número de visitantes mensual, pues digamos, para haceros una idea general, se mantiene bastante equilibrado. En el sentido que tampoco digo lo de turístico, porque otros museos que estén más en un flujo turístico más fuerte, digamos en un flujo natural de los turistas, pues notan mucho más esos tiempos de ocio, de vacacional, que sus números se elevan mucho, ¿no? En nosotros sí que en esos periodos hay un cambio claro de tipología de visitante. Eso sí, durante los tiempos de ocio, de verano o de vacacional, el público extranjero, el público francés, como veis, ahora también traemos dos proyectos franceses, ¿no? Y en este caso porque ellos llevan muchísimos más años de consumo de arte parietal y de museos, incluso de patrimonio, diría, que en nuestro entorno, ¿no? Entonces sí que ellos han desarrollado una sensibilidad de otra manera, vamos a decir, a la nuestra, y cuando reciben ofertas como la de Ekainberri, pues quizá tienen un pre que les permite disfrutarlo de otra manera, ¿no? En esos periodos vacacionales, pero lo nuestro y diferencial respecto a otros es todo el otro periodo, ¿no? Porque nosotros somos muy consumidos también por las familias, digamos, de nuestro entorno, que quieren transmitir una serie de valores a los más pequeños del lugar, porque nosotros vamos con todo el mensaje de cuáles son nuestros orígenes o esos primeros habitantes de estas tierras,
Y evidentemente nuestro mensaje es muy actual porque lo que analizamos es el pasado para que sirva en la actualidad con unos valores positivos para unos comportamientos cívicos y también de indagación respecto a lo que es la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto está ahí equilibrado. Luego tenemos otra característica, que nosotros funcionamos como una sala de cine. Entonces nosotros un día no podemos pasar a 2.000 personas, cosa que otros museos, tú compras la entrada, entras y tienes unos aforos máximos, pero nosotros todas son visitas guiadas en grupos reducidos, lo que nos hace muchas veces, pues en los tiempos de afluencia máxima, pues quizá no puedes satisfacer a todos los clientes que quieran entrar ese día, ¿no? Y eso nos limita a los topes diarios, que en otros muchos museos son los que luego te elevan el número de visitantes, ¿no? Nosotros no podemos tener un día de 2.000 visitantes. Es imposible porque no podríamos atenderles en las condiciones de calidad que les ofrecemos, que a su vez repercute en la satisfacción o digamos, en ese estamento más cultural, ¿no? Porque tenemos que cultivar a la gente para que se sienta, vamos a decir, atraída por el patrimonio en general y particularmente por el arte parietal o por los primeros habitantes, ¿no? 34.000 al año, en estos 10 años 340.000 más o menos. Sí, algo menos, 300.000 o no. 300.000 pasados, sí. Pasados, sí. Sí. No me corrigen por ahí atrás, o sea que sí. Sí, sí, sí. La verdad que no, evidentemente que para esa parte, ¿no? Y para comparar siempre los años cómo vamos, y es un factor más, ¿no? El de los usuarios, evidentemente, pero comparando con el resto de museos del territorio, quitando el Acuario y San Telmo, que son los grandes museos, es un equipamiento que tiene un número de visitas muy importante. Tenemos que tener en cuenta que está en Zestoa, en una esquina de Zestoa, y hay que ir allí, y a la gente no le resulta tan fácil ir allí. De hecho, en Igartubeiti, en Zumalacárregui, tenemos muchas menos visitas, ¿no? Entonces, yo creo que es un número de visitas muy importante. Otra cosa es cuando se hizo el edificio, las previsiones y tal, pues igual eran mayores. Siempre suelen ser los cálculos de esto muy optimistas y luego pues igual no se cumplen, pero nosotros nos damos muy por satisfechos con eso. Estamos dentro de una fundación, no está solo la Diputación, está el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, pero prácticamente toda la gestión y todo la llevamos desde Diputación Foral de Guipúzcoa. La aportación económica es... La aportación económica es íntegra desde Diputación, sí. Bueno, sí, evidentemente los más familiares, los más cercanos en números pequeños, sí, pero sí recibimos también muchos del mundo anglosajón, pero estos también nos aparecen grupos muy especiales tipo, pues no sé, desde Estados Unidos, que son los del Museo Natural de Nueva York, que tienen un grupo de, vamos a decir, soportes o amigos, ¿no? Lo que aquí es más amigos, y que incluso tiene una serie de viajes ya programados en los que en esos circuitos ya Cainberry es un punto en el que ellos bajan en Bilbao, van a Santillana del Mar a visitar Altamira, luego pasan por nosotros, por el Pirineo, se van a la Dordoña y ya vuelven a Estados Unidos dentro de esa temática, ¿no? Entonces también ese tipo de público especializado también lo hay. Hay guías especializados en arte rupestre que nos añaden en sus rutas, tomada en cuenta que somos patrimonio de la humanidad, y esto es porque nuestro legado es, evidentemente, las primeras manifestaciones artísticas, singulares, mundialmente únicas. Realmente tenemos un compromiso alto por nuestra parte, que lo vemos bien para divulgarlo, pero también desde fuera se nos exige que sea algo de nivel, que yo creo que Cainberry como elemento le satisface plenamente, ¿no? Evidentemente, digamos que pueda ser como la propia cueva, que se hablaba que era como una ermita, una iglesia pequeñita, y luego tenemos las grandes catedrales, ¿no? Pero Cain también es una cueva pequeñita comparada con... Sí, con Chauvet. Con Lascaux, en dimensiones, en metros, en galerías, en número de pinturas incluso, ¿no? Digo, por ahí también lo veo bastante proporcionado, lo que es Cainberry o lo que es Chauvet con su réplica, ¿no? ¿Se habla de 100 millones de euros que cuestan las réplicas menos de Chauvet y Lascaux? ¿La de Cainberry cuánto costó? Por recordar, por hacer una comparación. Pues se hablaba más o menos de 9 millones de euros en su tiempo, vamos, que hace 10 años. La catedral y la Sí. Es un poco estaba, ¿no?
relacionado en ello también, ¿no? Luego, tanto las CO4, bueno, Juanjo la conoce, como Chauvet, han hecho lo que es la réplica, pero otra serie de equipamientos museísticos, bueno, incluso restaurantes con visiones panorámicas y no sé qué, es una cosa muy a lo grande, ¿no? No es solo la réplica, sino que hay más cosas. Hay museo de la Uriñaciense, hay muchas cosas alrededor. O sea, es una apuesta fortísima la que han hecho, ¿no? Lo hemos citado antes, está todavía expuesto en el Museo de la Evolución Humana el León de Ricurut. También es otra celebración dentro de este año. Bueno, y luego todo esto, también que la gente se nos apunte, porque esto es un curso de verano, ¿no? De la UPV. Digo, sí. Todo eso nos hemos citado, pero evidentemente... Sí, hombre, creemos que es una oportunidad, pues gente de la museografía, sobre todo se va a insistir bastante en museografía, gestión de equipamientos culturales, también desde el punto de vista de la cultura, pues alumnos universitarios también de historia o lo que sea, que tengan relación con la arqueología, que puedan ver pues en estos grandes equipamientos, pues cómo se representa, cómo se puede acercar a lo que es el arte parietal, ¿no? Dentro del programa también contaremos con una comunicación de Manel Miró. Manel Miró, sí. Que es un especialista en patrimonio que nos va a hacer la entrada dentro del programa y luego pasaremos las cuatro cuevas a explicar un poquito la evolución de esto de las réplicas, ¿no? Yo creo que es una oportunidad única de ver aquí una serie de estamentos museísticos clave no solo para el arte rupestre, sino para el mundo de los museos, ¿no? Porque estamos hablando de Chauvet, Lascaux y Altamira, ¿no? Que son... Nosotros nos podemos colocar a su vera y seguramente salimos ganando en todo este equipo, pero sí que estamos ahí con nuestra iglesia o nuestra ermita pequeña, pero yo creo que aquí esta jornada es una ocasión única para acercarte allí y conocer unas maravillas, ¿no? Porque realmente, a mi entender, por ejemplo, el proyecto de Lascaux, pues es algo que entendíamos que no habíamos visto, esa combinación de elementos... tales como esas tablets o esos nuevos recursos, ¿no? Vamos a decir, que están en los museos, pues en este caso yo creo que están muy bien adaptadas, están segmentadas para niveles de edad, para niveles de conocimiento. Tú cuando entras, la tablet ya te ofrece una serie de contenidos que cuando llegas al panel, mediante la realidad aumentada, te da más información, pero también adecuada a tu nivel, que tú previamente has marcado, ¿no? Yo creo que son... cosas que las han puesto en marcha y además, bueno, tengo conocimiento de primera mano porque creo que funcionan y funcionan bien, ¿no? Digo, por esa parte también museográfica, museológica, también hay un gran interés, además de lo que son los artes rupestres o, ¿no?, digamos, en dos bloques de interés para la gente, para apuntarse en las plataformas normales de los cursos de verano. Luego el curso se completará con una visita especial a Cainberry por la tarde. Y el precio me encantaría deciros. Sí. A ver si me lo chivo. ¿Cuánto 30 era? Euros. Eso es, 30 euros. Eso es. ¿Cuántas plazas va a haber? Bueno, lo vamos a hacer en el balneario de Cestona. En principio, no sé si tenemos 200 o una cosa así, pero... Entran. Sí, yo creo que es excesivo para este tipo de formatos. O sea, lo que es la sala no es el límite, ¿no? Viendo otros cursos y el nivel de apunte, o sea, tampoco creemos que vamos a tener problemas, ¿no? Ojalá. Vale, va.